Mi raza, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los Sabores a Victoria, Tamaulipas. El día de hoy me encuentro con el chef Braulio Cruz y Rolando Rodríguez y Miguel Ángel Chávez. Mi raza, nos encontramos aquí en la Taquería del Güero. ¿Cuántos años tú, Roli, aquí en esta taquería? Desde el 98, 24 años. ¿Y cuando tú vienes aquí a comer, Roli, qué los tacos que te gustan aquí? Lo de trompo, claro. Lo de trompo y los bistecitos también, mi chef. ¿Qué te hace meter o qué? Algo de trompo y por qué no el de bistec por aquí. Y pues venimos a platicar aquí con el dueño para que me platique dónde con esta taquería, por qué tantos años lleva el puro jonrón. Me dice Rolly que están muy ricos los tacos y eso. Bueno. Pues mi raza, pues andamos en la ronda del taco, venimos desde Tampico, antes venimos recorriendo todas las taquerías. Así es. Y ahorita tocó Victoria. Victoria para cerrar con broche de oro. Así es. Entonces mi raza, cerramos con broche de oro con la taquería del Güero. Comenzamos, raza. Qué rico taquito. Vámonos. Encontramos aquí con el propietario de la taquería del Güero. ¿Cómo te llamas, güerito? Gilberto González Padilla. Gilberto, oye, ¿cómo comenzaste esta taquería? Pues comenzamos en el 98 con un hermano, mi hermano. Ajá. ¿Pero tú ya sabías de tacos, güero? Sí. Yo tengo como 30 años trabajando. 30 tacos. Años. O sea que tú trabajas en otra parte y abriste tu taquería. Sí, abrí. O sea que el sol sale para todos y con la ayuda de Dios sí se puede abrir otra taquería, güero. Sí. ¿Qué es lo que les recomiendas a aquella gente que quiere iniciar un negocio y que tiene miedo para iniciar? Pues no, o sea, que se, nomás se enseñen a trabajar bien y que le den buena atención a la gente y pueden salir adelante. Brother, yo te estoy viendo, ¿qué tipo de tacos es este lo que me está dando? Este es taquitos de tripita de res. Ajá. Okay. Y este es bistec en pulpa blanca. Ajá. Y taquitos de al pastor. Al pastor. Sí. En la ciudad de Victoria no se pone ni queso ni aguacate, ¿verdad? Así es, no. Una gente me está diciendo, ¿por qué se mira la tripa gruesa? Quiero que me platiques qué onda con esa tripa. La tripa gruesa viene siendo como el recto de la vaca. De la vaca, grueso, que viene siendo muy suavecito, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ajá. Es lo que yo le decía al chef, que es una cosa, ya en Estados Unidos, Honey dice que es muy rica esa tripa. Es mucho más suave. Mucho más suave y todo eso. Pero la gente no está acostumbrada, quiere ver la tripita delgadita. Sí. Mira, brother, yo sé que tú vendes tacos, pero una cosa que tú vendas, quiero que tú me enseñes cómo tú te comes un taquito. Porque tú andas con tu amigo en el video y tú le ponías salsa, le ponías limón y le ponías cosas. Quiero que tú me digas, ¿cuál es el taco que más te gusta a ti? Pues yo de los tres. A ver, enséñame cómo tú puedes prepararte un taquito. Por eso te ponemos un platito, a ver. Una tripita. Eso. Sí. ¿Salecita? ¿Te pones o no? No, primero le pongo la salsita roja. La salsita. Eso. La salsita roja, ¿esa pica? Sí, está bien picosa. Ok. ¿Y luego? ¿Nada más por la salsa roja? Sí. ¿Cuál es el limón? Ya nomás le pongo el limoncito. Y para adentro. Bueno, y lo que preparas tu taco, ¿nos puedes explicar cuál es la dirección, dónde estamos ubicados aquí? Estamos ubicados en el 16 Baja California. Ok, aquí en la ciudad de Victoria, ¿verdad? Ciudad de Victoria. ¿De qué horas a qué horas? Empezamos a las 6 de la tarde hasta las 2 y media de la mañana. Ok, entonces... Oye, yo por ando te eché de que vámonos, porque pienso que iban a cerrar a las 10 de la noche, entonces hasta las 2 y media, güerito. Sí. ¿Todos los días? ¿Hay un día que cierren o...? Viernes y sábado hasta las 5 de la mañana. Ah, hasta las 5, no, pues aquí venía el fin de semana. Pues sí, pues vamos a darle, güerito, a ver cómo qué tal, a ver si eres taquero o eres, a ver, un buen... Comensal. Hasta levantó el dedito el güerito, ¿cuál debe ser? A ver, mi chef, por favor. Pues tenemos a probar el de tripita también. ¿De tripita? Bueno. Vamos a ver.
a prepararlo con guacamolito o salsa aguacatito. Vamos a ponerle un poco de salsa roja. Y aquí pues, el güero tiene tres tipos de salsas, ¿eh? Salsa roja, salsa de aguacate y la otra salsa verde. ¿Qué onda, mi chef? Con la de tripita. Es muy diferente, ¿verdad? A la que estamos acostumbrados. Es una tripa muy suavecita, ¿sí? ¿Verdad? Pues a mi antojo también, güerito, la tripita, vamos a ver. Parece como si fuera carnita de cuerpo. Le ponemos cebollita y nada más el güero. Una tantita cebollita. Yo le quiero poner. Me dijiste que esta es la salsa verde, ¿verdad? De aguacate, ¿verdad? Sí. ¿Y la otra salsa de esta? Es la picosa. No. La salsita, la normal, la tradicional. La tradicional. Bueno, ahí le puse de las dos. Mi raza, no puede faltar. El limón. El limoncito. Bueno, Miguel hace limonada en los tacos, déjame que diga. Me encanta, me encanta el nombre. Ya tenía bastante ganas de venir a esta taquería del Tacos del Güero, que yo lo quería ir a ver allá en McAllen, pero no podía por una cosa u otra y pues vamos a echarle. A probarlo. A probarlo. Vamos a ver. ¿No me invitó? ¿Me acordé? Se lo olvidó. Camarón, ¿cómo vas a querer? Órale. Hoy sí, hijo. No, ya no. Mire, ya no. Estoy sentido. Bueno, comenzamos con el taquito de tripita. Mira, bien picadito todo. Bien suavecita la tripa. Una persona que piense que va a comer tripa, tiene que tener la tripa así bien crispy. Ajá, doradita. Ajá. ¿Qué le puedes decir, tu güerito, de esto? Pues es que aquí vendemos de tripa dorada y tripa. Pero así sola sabe muy rica, güero. Es el mejor sabor, ¿eh? Así suavecita. Suavecita. Bueno, güerito, pues otro de bistec ahora, güero. Ya. Ya no es bien lleno. Bueno, mira, está. Nosotros lo haremos por ti. Camarógrafo, ¿vas a querer? Güerito, quiero que me digas las páginas que tienes aquí. ¿Tienes una página de Facebook? Sí. Sí, ¿cuál pero es? No, la verdad, ahorita no me la sé. Okay. No te la sabes. No vamos te creí, güero. Abajo, bueno, lo vamos a buscar, lo vamos a poner aquí abajo, güerito. Vamos a poner aquí abajo la dirección de aquí de tu local, los horarios. ¿Y en qué ciudad te encuentras? En Ciudad Victoria, también. ¿La dirección, güerito? 16, Baja California. ¿Cuántos años, güero? Desde el 98 por acá, ¿cuántos? Claro, pues ya traemos 98. 28 sí. Años, se 28, dice fácil, 28. Pero no. No, es. Y siempre están en el mismo lugar. Mi raza, de todo corazón, su servidor Miguel Ángel Chávez, el chef Braulio. Braulio Cruz. Y el güero, los esperamos con los brazos abiertos cuando vengan aquí a Victoria a tramitar un papel o cuando vengan así de paseo o de pasadita cuando van a San Luis o algo. Vengan a esta taquería que se encuentra en la calle de la 16. Aquí luego van a ver todo el montonero de gente. Así es. Güerito, Dios te bendiga. Gracias por ser parte de la familia y la vaquita. Muchas gracias. Y sigas disfrutando estos ricos tacos que le sigue dando a mucha gente de comer. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. Bendiciones.